Sí, la verdad es que hoy es un día especial, es un día importante para el municipio de Los Realejos, pero también para los más pequeños. No se nos puede escapar un día como este, siendo ciudad amiga de la infancia, y por lo tanto hemos celebrado este fin de año, que antes yo le decía a una vecina, o bueno, me decía ella a mí, la verdad que ese baile de magos infantil es importante, sumado a este día de la despedida del año, aunque sea un día antes, pero ya los verás a ellos con los lacasitos, con las chucherías, con esos chocolates, pues en lugar de las uvas, celebrando esas 12 campanadas. Bueno, yo lo que creo es que hay que creer, valga la redundancia, en lo que uno hace y en lo que uno quiere desarrollar. Nosotros creemos en eso, en los más chiquititos, en eso que están viendo desde otras perspectivas, porque al fin y al cabo nos enseñan, nos muestran y nos dicen cómo también debemos hacer muchas cosas. Cuando uno pasea en una plaza como esta hoy y ve dibujada esa sonrisa en la cara de los más pequeñitos, la verdad es que les satisface el trabajo que hacen. Bueno, Ciudad Amiga de la Infancia significa dar voz y dar voto también a los más pequeños. Nosotros tenemos un consejo, que es el Consejo de la Adolescencia y de la Infancia, el cual representa a los más pequeños del municipio, de distintas edades, de distintos centros educativos. Y bueno, no solo ellos entran, penetran en el mundo de la política, que a veces está un poco lejano, sino que al mismo tiempo nosotros también entramos y adentramos y conocemos un poco su perspectiva, sus ideas, sus debates, sus foros internos. Por lo tanto, creo que es un feedback muy interesante para cualquier corporación municipal en donde se presume que estamos cerca del ciudadano. Y los ciudadanos también son esos que miden un poquito menos que nosotros, ¿no? Bueno, yo lo único que les deseo es que este 2020 les permita hacer realidad ese sueño, ese deseo que no hicieron posible en este 2019. Yo lo único que quiero es que todos tengan la máxima salud para poder disfrutarlo y conseguirlo. Me llamo Daniela, vivo en Nico de los Vinos. Las redes sociales no, veo YouTube. Lo que hago es ver a una youtuber que me encanta, a Claudette, a Daniela de Divertiguay, a Doble Twin y a Martina. ¿Qué hace ella? A ver, ¿cuál fue el último video que vi? El último video que vi fue de Claudette abriendo regalos de Navidad. Tenía un perfume de Gucci para él. Para ella, el padre y la madre, le regaló una cinta de correr, le regaló tenis filas, le regaló mallas, camisas de deporte, muchas cosas de deporte. No, yo le pido tres cositas. Le pido una casita de Barbie, una casa de Barbie, unos tenis filas y el Google Galaxy exclusivo. ¿Los tenis tienen que ser filas o pueden ser otra marca? Me gustaría filas, pero si me lo traen de otra, también me gustaría. ¡Hola! ¿Qué son? Son 12, pero no te puedes ir más. Descúbrelo tú misma. 12 lacasitos. También hay un antifaz. Pues feliz año. Sí, igualmente. Valeria, María. Mira, que están preparadas para el fin de año. Falta sí, estamos súper preparadas. Mira, que lleva el cotillón dentro, 12 uvas, ¿no? ¿Ya miraron lo que lleva el cotillón? Yo creo que es un gorro con una cinta para un eso, collar. ¿Qué lo dices tú ahora? No. Yo no. Voy a brillar el mío. Y también tenía la casita. Tenía como una cosa para la boca que cuando sopla sale una cinta. Sin duda alguna creo que esa oportunidad de brindar a los más pequeños esa voz y ese voto en su comunidad para decidir, para plantear iniciativas, es lo que ha hecho que hoy estemos viviendo jornadas pues plegadas de ocio saludable, esa oferta cultural para los más pequeños, entrañable por las fechas en las que nos encontramos y con las vistas a esos nuevos deseos de 2020. Escuchar a los más pequeños es, en definitiva, a mi parecer, la buena gestión es el camino. Ellos tienen mucho que aportar y creo que no somos precisamente los adultos los que tenemos que decidir en cuanto a sus actividades o en cuanto al ocio que le ofertemos. Y por eso, como tú muy bien decías, con ese cariño, con ese mimo, hemos planteado pues esta iniciativa, ampliándola,
plasmándola, pues como vemos por ahí, pues con personajes Disney, con talleres, con un espectáculo de primera sobre el escenario, para que dejen con buen sabor el 2019 y den la bienvenida al 2020. Yo creo que debemos darnos por satisfechos cuando apenas pasan minutos de las 5 de la tarde y vemos como esta plaza está completamente abarrotada, esperando a ese momento álgido de las 6 de la tarde donde daremos esas 12 campanadas. Pero es de verdad que ahí es donde vemos el ansia, ¿no? El ansia de las familias que llevan esperando pues semanas esta cita. Y sí que es cierto que también hemos hecho un esfuerzo pues para complementarla, para seguir consolidándola, para seguir apostando por esta iniciativa que a nosotros nos parece fundamental y que, como podrán comprobar, se está convirtiendo en un evento consolidado dentro de la programación navideña. Todavía, todavía. Oye, salto. Allá va eso. ¡Uno!